Otra vez el chulo brilló por su ausencia. Una vez más, ante la emergencia por la que atravesaban ayer habitantes de ese municipio, el alcalde de Rincón de Romos escondió cual avestruz la cabeza y se limitó a observar de lejecitos cómo en el gobierno del estado se preocuparon y se ocuparon por la veintena de rinconenses que viajaban en el camión de pasajeros accidentado en Zacatecas. Desde temprana hora, angustiados familiares buscaron inútilmente ayuda en la presidencia municipal rinconense y el alcalde Javier Rivera Luévano, alias El Chulo, ni se enteró. Cuando lograron avisarle, se limitó a esperar en su despacho los reportes del avance de quienes sí se preocuparon y se ocuparon. Fue gracias a la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez, a elementos de la Cruz Roja Mexicana, de Licea, a la Secretaría de Seguridad Pública y el C5 estatales, que se logró conocer el estado de los accidentados originarios de Rincón de Romos y Aguascalientes. Afortunadamente ninguno murió y solo se registraron lesionados leves. Hay que recordar que el pasado 15 de marzo, 4 migrantes originarios de Rincón de Romos sí murieron y otros 4 resultaron heridos en el estado de Chihuahua al volcar la camioneta en que viajaban. Y como se informó también en su momento, en la presidencia municipal de Rincón, el Chulo negó ayuda y solo se ocupó cuando tuvo encima la presión social. Ah, pero que no se trate de salir en la foto o de organizar un baile, porque para eso el Chulo se pinta solo y es el primer apuntado. Como si Rincón de Romos no se le estuviera cayendo a pedazos.